requerimiento al distanciamiento y a la mascarilla. Y no se está cumpliendo. Por eso estamos haciendo el operativo. Todo aquel que no tenga su mascarilla y no tenga el distanciamiento será, correcto, será llevado. Por eso estamos tomando la medida. ¿Qué van a hacer con nosotros? Porque nosotros, los dueños de negocios, nada más somos los de para acá arriba los que sufrimos. Para otro sitio en la salida, hay 20.000 negocios abiertos y están trabajando solo con nosotros. Entonces yo no sé qué es lo que ellos quieren, principalmente la policía. Porque la gobernadora, la autoridad de aquí, hicimos una reunión que iban a abrir los bares abiertos, que podían no trabajar. Y hoy el mismo general dijo que sí. El general dijo que sí, que podían no trabajar. Y hoy vienen a tirarse el día uno. Eso no va con mundería. ¿Será que ellos quieren que no se meta a delincuentes o a vender droga? Que nosotros no le damos dinero. Y por eso será que ellos joden tanto a uno. Hay más negocios abiertos. Que vayan a la salida. Que vayan a la salida. ¿Cómo es el nombre suyo? Lorenzo Acosta. ¿Qué dijo la gobernadora en la reunión que ustedes estaban? Que los bares abiertos, como Blue Bar y Caiguá, podían abrir con distanciamiento. El mismo general dijo que sí. La gobernadora, Salud Pública, todo el mundo dijo que sí. Y hoy fueron a Blue y se tiran y recogían todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Que le digan a uno qué es lo que uno va a hacer, porque uno está trabajando, no es robando ni vendiendo droga. Tú vas a un supermercado, ok, con mascarilla. A lo que no tiene mascarilla está bien. Nosotros inclusive tenemos mascarilla ahí para dársela a la persona. A los que no la tienen. Distanciamiento aquí social no hay. Entonces, ¿por qué los negocios de nosotros? Estamos trabajando. Oye, si ellos quieren que nos estemos abiertos, yo mañana por mí, pues yo lo cierro todo. Van a ir 200 empleados para la calle mañana. Conmigo no hay problema, yo vivo en otra vaina. ¿Qué llamado le hace usted a la gobernadora provincial? No, tanto a la gobernadora, a ellos, a todos. No, senador, no tiene que ver con eso. Para darme a la autoridad de la policía. Ok. Aquí es un conjunto entre todos. Que se pongan de acuerdo, si ellos no quieren que abran, pues nosotros nos quedamos cerrados, no hay problema. Tenemos 8 meses cerrados, y 8 meses más un año, no hay problema. O quitarlo, no hay problema, prohibido otra cosa.